Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Me acabo de levantar, chavales, inclusive estoy con mi café, pero vengo a comentaros el nuevo personaje que se ha filtrado del año 7 que vendrá en esta primera temporada. Ya sabéis que estamos en High Caliber, la última temporada del año 6, y ya va a terminar, o en algún momento terminará. Entonces, la siguiente temporada será ya el año 7, así que ya se ha filtrado la siguiente operadora, en este caso, que vendrá para la primera season del año 7 de Rainbow Six, que espero que venga con muchísimas cosas que, bueno, haya puesto o haya imaginado Ubisoft. Así que nada, un like, una suscripción, amigos, se agradece muchísimo. Y ahora sí que sí, vamos a darle caña, aunque ya estáis viendo al personaje. Básicamente, chavales, se llama Kiba, nacionalidad japonesa, tiene 2 de velocidad y 2 de armadura. Y bueno, ya estaréis viendo un poquito su armamento y demás, ahora lo veremos, es la primera imagen que pone en grande. Pero primero quiero ver el personaje, porque nunca antes habíamos tenido un operador de la nacionalidad japonesa. Echo puede ser, ahora que me estoy acordando, Echo perfectamente puede ser de la nacionalidad japonesa, gente, la verdad que no me acuerdo, dejármelo abajo en los comentarios, pero diría que Kiba, esta operadora defensora, diría que va a ser la primera operadora de nacionalidad japonesa. Sinceramente, me dices que Echo también es japonés y yo me quedo, pues no sé, bastante impactado, la verdad que podría ser, porque tiene la cara así un poquito tal, no sé qué. De hecho, claro, Echo e Ivana, ¿de qué nacionalidad son ahora que lo pienso? Porque diría que son de Japón, ¿no, gente? Hostia, vamos a tener a 3 personajes de Japón. Estoy diciendo que Echo e Ivana son de Japón, de nacionalidad japonesa, por la skin esta. ¿Os acordáis de la skin esta tan mítica que está en la bandera de Japón incrustada en el arma? Pues literalmente por eso estoy diciendo. Aunque podría ser otra nacionalidad. También te digo, sacarle una skin personal para Ivana y para Echo donde ponga la bandera literal incrustada en el arma de Japón y que no sean de Japón, la verdad que sería bastante, bastante random, ¿eh? Pero bueno, 3 personajes de Japón. El logo es la polla. Eso es lo primero que todo, comentar. El logo me gusta y mucho. Esto, para que os hagáis una idea, se ha filtrado, se filtró el día de ayer. Diría que es un 95% seguro de que va a pasar. 95% seguro de que este personaje lo vamos a acabar teniendo en R6. Y, como digo, ya está terminado, ¿vale? Ya está terminado, ya podemos saber cuál es su armamento. La habilidad no se sabe mucho. Ya sabemos cómo puede ser el personaje, aquí lo estamos viendo, ya podemos saber cuánto de velocidad tiene y cuánto de dificultad y también cuánto de armadura también. Y bueno, se pueden saber muchísimas cosas ya, como también el logo. El logo está guapísimo, sinceramente, aquí lo estáis viendo. Y también el personaje mola que flipas. Quiero decir, la pava esta tiene una mascarilla, poco se habla de eso. Una mascarilla color dorado que parece que hay un águila, parece que es un pavo real de esos. Literalmente, aquí, abajo a la derecha. Bueno, te iba a decir que era su icono, ¿no? Que era su logo, en este caso el agente personal. Porque ya sabéis lo típico, creo que Ace lo tiene. Creo que, no, la que lo tiene es Thorn, ¿vale? Que por eso me acuerdo, Thorn en su chaqueta, también en la misma zona, tiene su logo incrustado. Pero esta no, esta no, esta tiene como una flor, la típica flor esta de la suerte y tal. La verdad que mola, sinceramente. Y es como mitad del traje en color dorado. La verdad que mola bastante. Fijaos la parte de atrás, la verdad, no le han puesto culo, también te digo. Estamos viendo aquí un poquito más de armas, ahora comentaremos, pero lo que es la chaqueta color dorado me parece una maldita locura. ¿Sabéis a qué me recuerda esta, no sé, esta presencia? Me recuerda a Warden, tío. Me recuerda así en traje, bien puesto, bien no sé qué. Voy a una cena de empresa, voy a hablar con el presidente de España. Te lo juro, tío, va muy clean. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y me gusta. Incluso tiene como una cadenita y todo. Modo de MDLR, me gusta, ¿eh? Está guapa el personaje estéticamente, la verdad que me gusta bastante. Ese guante amarillo y todo también que tiene. Es como que tiene medio traje amarillo. ¿Tiene los dos guantes de color amarillo o no? Sí, tiene los dos guantes de color amarillo. Mira, sorprendente, la verdad. A lo mejor le pasa algo en las manos. No sé, a lo mejor sí. Veremos a ver luego la historia que le ponen y tal. Pero está bastante, bastante guapa el personaje por delante y por detrás, ¿eh? La verdad que está bastante, bastante chula. Este sería el personaje con su armamento. Y aquí podemos ver un poquito más de lo que es su habilidad.
Como he dicho, su habilidad no se termina de especificar, pero aquí podemos ver más o menos qué puede ser. Yo me voy a montar mi película y vosotros abajo en los comentarios os montáis otra y me lo ponéis y yo os leo, os contesto, os doy un me gusta y quiero ver qué pensáis. Quiero ver qué pensáis, qué creéis que va a hacer este personaje, porque lo que vemos aquí en su bolsillo son literalmente tres cuchillos arrojadizos. Es lo que veo yo, ¿vale? Literalmente tres cuchillos arrojadizos. Entonces, a ver, no quiero pensar yo que vamos a tener a una pava que va a ser el nuevo Jackie Chan, ¿no? Y va a ir esquivando balas y pegándote con cuchillos arrojadizos de fondo, ¿no? De lejos, perdón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, realmente, yo no quiero pensar eso. Yo no quiero pensar que tenemos al Jackie Chan, pero en R6, ¿vale? Pero dejan caer esto, yo, sinceramente, me lo creo. A mí me dices que ahora mismo con esto vamos a tener al Jackie Chan en tía, pero en R6, y yo me lo creo. Me lo creo, de verdad. Esos cuchillos, no me jodáis, son tres cuchillos arrojadizos. De verdad, es que no tiene excusa. Eso no tiene excusa. Son tres cuchillos arrojadizos. ¿Qué va a hacer con esos cuchillos arrojadizos? ¿Con esos cuchillos? No se sabe. Por eso quiero que abajo en los comentarios me dejéis... ¿Cuál creéis que va a ser la habilidad de este personaje? Pero yo os aseguro, al 200%, sin tener ni puta idea de nada y sin haber visto lo que estáis viendo vosotros, tipo, estoy viendo lo mismo que vosotros, literalmente no he visto nada más, literalmente eso, yo creo que van a ser cuchillos arrojadizos y que los va a poder tirar con facilidad y recoger. Modo Call of Duty super antiguo, ¿vale? Bueno, en todos los COD y en todos los juegos yo creo que puedes coger el cuchillo arrojadizo, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Literalmente pienso eso. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como digo, dejadmelo abajo en los comentarios. Y esta sería ella, ¿no? En este caso, en el juego, ¿cómo se vería? Qué elegante. Cómo me gusta, la verdad. Qué elegante, ¿eh? Su cadenita, tal, su flequillo, modo Tiago PZK, la verdad, me gusta, tal, no sé qué, la mascarilla, azulito, con tonos dorados. Me gusta la esta también, me gusta, la verdad. Tiene también como sujeto en el pecho, pues todo lo que son utilidades y todo eso, el cinturón donde llevará toda la munición y tal. Está bastante, bastante guapa, la verdad. El flequillo es muy, lo que te diga, Argentina trap, ¿sabes lo que te quiero decir? Es muy... te seduzco porque sé cantar de puta madre, ¿sabes? Es la polla, la verdad. Bueno, pero bueno, vamos a pasar directamente con el armamento, ¿vale? Este sería el armamento de... ¿cómo se llama el personaje? Este sería el armamento de... Kiba, ¿vale? Kiba. Este sería el armamento de Kiba, ¿vale? Un armamento bastante bueno, a mí me gusta, sobre todo porque es un armamento que se ha dejado de utilizar, ¿vale? Ahora con Kazkan, pues por supuesto se está utilizando su arma principal, pero con Tachanka se ha perdido a la vez. La escopeta de los italianos me parece una putísima mierda y se va a seguir sin utilizar. La Desert Eagle me gusta, ¿no? Porque hay pocos personajes que la tengan. Bueno, pocos personajes que la tengan. La tiene Valkyria, la tiene Warden y la... No te calientes, literalmente. La tiene Valkyria y la tiene Nock. ¿Verdad o mentira? La tiene Nock y la tiene Valkyria. Y puede ser que la tenga Osa también. No sé, no tengo ni idea, pero no son más de tres personajes los que tienen lo que es la Desert Eagle y me gusta que se la pongan, la verdad. También a la vez con el tema de las granadas de impacto y alambres de espino. Nos parece que en los últimos defensores que estamos viendo sobre todo muchísimo granada de impacto, sobre todo, granada de impacto. Yo estoy viendo demasiado granada de impacto, ya estoy hasta la polla un poquito lo que es la granada de impacto. Pero bueno, la verdad que está bien, para ser un operador 2-2, 2 de velocidad, 2 de armadura, va a ser un operador que va a estar fuera de punto como dentro, y la verdad que no está nada mal, es un operador medio, es un operador que espero que esté bastante, bastante guay, que su habilidad esté bien, y que no sea la puta mierda que he dicho de arrojar cuchillos arrojadizos. Si es eso, me voy a cagar en mi puta madre, porque va a ser un operador complicado, va a ser un operador difícil de utilizar y no creo que se utilice absolutamente nada. Sobre el armamento, pues lo que os he dicho, me gusta que lleve el arma de Kazkan, porque es un arma que solamente se utiliza a día de hoy con Kazkan, que, doy gracias a que Kazkan lo han bufeado para que se pueda utilizar más, así que me gusta. La escopeta es una putísima mierda y la de Desert Eagle está bastante, bastante bien, así que hasta aquí este vídeo. Dejadme abajo en los comentarios
qué pensáis, qué opináis, activad la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que vaya subiendo al canal, tanto de Rainbow Six Siege como de Rainbow Six Extraction. Y nada, suscribiros, dejar un like y nos vemos en el próximo vídeo, gente. Chao, chao. Adiós, adiós.